Peñarol, uno de los equipos más reconocidos de Uruguay y Sudamérica. Fundado en 1891 por obreros y empleados de la Central Uruguay Railway Company of Montevideo, el club adoptó el nombre de Central Uruguay Railway Cricket Club, pero popularmente era conocido como CURC. El fútbol no solamente era una de sus actividades, también lo eran el rugby y el cricket, y en 1900 se convirtieron en una de las cuatro asociaciones que fundaron la Liga Uruguaya. Y en 1914 el club pasa a llamarse Peñarol, esto por el barrio en donde se encontraban. En total cuentan con 51 campeonatos, 5 Copas Libertadores y 3 Intercontinentales, además de que la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol les otorgó el premio del Club del Siglo XX Sudamericano, y algunas de sus máximas figuras son Néstor Gonsalves, Fernando Morena y Alberto Spencer. Checa más contenido en Tiempos del Deporte en YouTube y TikTok.